El trabajo serio que hacen, pero también sabemos a estas alturas que las encuestas son también propuestas y tienen un carácter proyectivo, no solo descriptivo. Digo esto porque en el 2015, cuando nos presentamos a las elecciones, todas las encuestas eran del estilo de las que son ahora. Y al final faltó un diputado para que la mayoría fuera progresista en vez de conservadora. Por eso, ahora falta un detalle muy interesante que las encuestas prevén, pero no señalan, y es que hay que votar. Nos queda un momento decisivo para la encuesta decisiva, que es la votación. Y yo creo que la cantidad de personas que están dudando, que están a la expectativa, que quieren una propuesta que no sea una propuesta de confrontación ni extremista, ni una propuesta simplemente de resignación, sino que quieren transformar hacia una sociedad más justa, tienen espacio para ampliar la decisión. Y mis datos, que pueden estar equivocados, son que el asunto está muy igualado entre las opciones progresistas y las opciones conservadoras. Y quiero señalar que las últimas elecciones las ganamos el Partido Socialista Obrero Español. Y yo gané las elecciones, si se me permite hablar así, desde luego el Partido Socialista Obrero Español fue quien lo hizo, y no gobernamos. Y no gobernamos porque Ciudadanos, más el Partido Popular, más Vox, hicieron una coalición que ha llevado a este gobierno fallido que ha tenido que convocar nuevas elecciones. Y nuestra propuesta ahora, ¿cómo se titula la propuesta nuestra? Es gobernar. Ahora buscamos gobernar en serio. Y yo quiero deciros que si hacemos este esfuerzo para romper este empate en el que estamos progresistas y conservadores, es posible. Hagamos ese esfuerzo. Lo vamos a conseguir si respondemos y vamos a las urnas. Y por tanto, mucho respeto a las encuestas, pero mucho respeto sobre todo a otra cosa importante, que es a la votación. Así que vayamos a votar.